Saludos buenas a todos los hermosos guetorianos del mundo. Señores, quiero darle un saludo especial a mi guaymatero, en exclusiva a Doriani, la mía personal. Donde quiera que tú estés, Doriani, estamos activos contigo. Señores, vamos rumbo a la casa de Betén, casa on fe. Casa on fe. Mapuale y la caño. Casa on fe. Mapuale y Dios con el Quite male. Willy Caso Fe. ¿Cómo aguarde? Señores, ya ustedes saben dónde Betén, un ícono de nuestra religión vudú. Gracias a cada uno de los guetorianos que se encuentra a nivel del mundo universal, señores. Donde quiera que esté un guetoriano, gracias por el apoyo, por el cariño, por el amor. Feliz 2022. Estamos activos. ¡Rompe! Señores, miren aquí para que ustedes se deleiten con esa preciosidad de lo que es la naturaleza, donde hemos salido muchas personas, gracias a cada uno de los braceros de Propiedad Central Romana. Estamos llegando ya casi al cruce de Pavón. ¿De Pavón o de Chabón? Pavón. Ya ustedes saben, miren aquí. Miren aquí qué preciosidad, señores. Ando con mis dos tigres, mis dos hermanas, sin temor alguno, ya ustedes saben. Gracias a cada uno de los guetorianos. Señores, miren aquí, la gente, saludos, saludito especial para la gente de Batey 105, la gente que me sigue. Aquí vive Kenol. Kenol, todo el mundo lo conoce. Saludos, Kenol. Bendiciones. Señores, miren aquí. Miren aquí qué preciosidad natural, señores, la gente del Central Romana. Y de verdad, yo que tengo mucha gente que me sigue, por favor, la directiva del Central Romana, que sea un poco más ecuánime, más humano. Aquí muchos seres humanos, muchos haitianos, mis paisanos, viven en una manera precaria, inhumana. No solamente porque en muchos lugares falta la luz, sino que el sistema sanitario es muy, 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 muy degradante, señores. Los bateyes, mayoría de los bateyes, gente que están fuera del país, personas que están aquí en la República Dominicana también, que ya pasaron a la ciudad, saben que yo no estoy mintiendo. Se vive de una forma muy, muy inhumana. Y nada, me gustaría que tomaran conciencia, porque la gente que trabaja en la parte agrícola, ¿verdad? Que la caña de azúcar y lo que tiene a ver con el Central Romana aquí en el este del país, y eso encargado, esos jefes que me siguen, den una miradita por los batelles, porque gracias a los batelleros, gracias a los braceros, a los hermanos haitianos, mis compatriotas, que ustedes han llegado ahí, porque si ellos se rebelan, no hay un dominicano, yo creo, que quiera hacer esa obra. Cuiden a su bracero. Bendiciones a cada uno. Recuerden, nosotros vamos rumbo a donde Betén, casa on fe. Ya ustedes saben. ¡Rompe! Thank you.
yo he pasado como 200 banderas ya, señor. Con gracia a la misericordia. Recordándole a ustedes que a partir del día 10, 11, 12, 13, 14, 15 y hasta que Dios y los seres quieran, Betén Casofé va a romper la casa. Brille, Gagá, Petró, ya ustedes saben, sin temor alguno. Recuerden que Betén no vive en el mismo bateo, en la misma provincia o en el mismo municipio de Liguera. Escúcheme la gente de Liguera que me sigue. Corríjame si estoy mal. No recuerdo bien si es municipio o es Batey. Pero vamos a poner los municipios porque en Liguera hay casa propia, igual que Guaymate. Y en Liguera hay muchas mujeres. Saludos a las mamis. A la mami's iPhone, señores, a la gente que me sigue, la mami iPhone de Liguera, que tienen a Liguera en alto, saludos. Y entonces por eso yo le digo municipio, pero estamos aquí en el 2 de la Higuera, donde Betén Casonfé, ya vemos la bandera, que es donde anuncian que hay un ungá, donde anuncian que hay una persona importante de nuestra religión, vudú. Estamos llegando a la casa de Betén Casonfé con el mambo de Betén. ¡Ay! Ya ustedes saben, señores. ¡Vamos allá! Señores, miren aquí para que ustedes vean. Betén, todo eso es de Betén Casonfé. Para que ustedes tengan una idea. Tengo un hombre que no está tirando su bien y su dinero al vacío. ¡Vamos allá! ¡Ay! Saludos, buenas bendiciones a todos los guetorianos. Señores, con esta bella imagen que vemos aquí y al ritmo de la música de Félix Cumbé, quiero decirles que ya estamos aquí donde Betén Casonfé. Señores, esto aquí pertenece a Betén Casonfé. Aquí también a Betén Casonfé. Miren allá también, que el hombre no está jugando. Ya aquí están los animales del evento que va a ser iniciado este 10 hasta que Dios quiera. No hay día para terminar. Ustedes saben, como siempre, le damos un chequeado del lugar donde Betén Casonfé. Vamos allá. ¡Rompe! Señores, como siempre, miren aquí, para que ustedes vean, Betén siempre con los puntos y todo en su lugar. Aquí esto representa, creo que, a el cementerio. El hijo de Betén, ¿dónde está? ¡Chulo! Vamos allá. Miren aquí. Miren aquí, señores, el hombre tiene, ustedes saben que Betén tiene diablo comprado, Betén tiene también espíritu guiné. Bro, ¿qué significa este punto aquí? Ese punto es San Elías. San Elías. Esto representa el varón del cementerio. ¿Y allí qué tenemos allí? Ese gran central. Gran central. ¿Podemos ir allá? Sí, gran central. Señores, miren para que ustedes vean. Betén es un gran de Haití, ya radicado aquí en la República Dominicana, con diferentes puntos. Aquí vemos a gran central. Mírenlo ahí. El punto de gran central. Miren aquí. Gran central. ¿Podemos cogerlo? Miren aquí, señores. No nos vamos a acercar. Wow, pero Ganse está aquí. Ok. Gracias a la misericordia. Mírenlo ahí, señores. Ellos tienen a Ganse están aquí. Aquí hay una cuanta imagen de trabajo que no podemos grabar encima de ellos para que no la vean. No vean a la persona. Pero estamos aquí donde Gan. Gracias, misericordia. Señores, mírenlo aquí. Recordándole que Santa es la esposa de Betén, la encargada de todo esto aquí. Ustedes saben que todos los unganes tienen una persona importante en su vida, que son como le decimos aquí, la cabecilla. Vamos allá. Bro, este punto aquí, ¿qué significa? Es el punto de Macaya Mumba. Macaya Mumba. Es con San Puel. San Puel. Es con Kejima. Ok, ok. Wow. O sea, que Betén es presidente. ¿Qué es lo que Betén? Betén es presidente de San Puel. Ok. De Haití. Bueno, vamos allá. El martes lo va a cumplir con ellos.
Ay, mamá, señores. Entonces, que, señores, ya, mire, ya está todo preparado para el evento. Mírenlo ahí, están todos los tambores y las cosas. ¿A partir de qué momento empezamos? Vamos a empezar así, para que la gente no se... El lunes, si yo quiero. El lunes estamos a... A día 10. A día 10, señores. Ya ustedes saben, eso es uno de los encargados de la casa de Betén, aquí junto con Betén, siempre está ahí, hijo de él. Más luego vamos a estar hablando de ese misterio comprado que Betén trajo de Haití, ahora calientico. Vamos allá. Saludos, Betén. Dime, mi hermana. ¿Cómo tú estás, mi hermano? ¿Cómo te sientes? Buenos días, mi hermano. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo tú estás? Todo bien. Betén, quiero darte las gracias, sí, porque yo sé que tú estás ocupado, sí, que es un día cargado para ti porque tú tienes fiesta. Sí. Y los días que hay fiesta, hay muchas cosas que hacer. Sí. Betén, ¿cómo te sientes? Bueno, en el nombre de Dios y en el nombre del Espíritu, tú sabes que todo el tiempo el Dios estamos adelante. Amén. Y el Espíritu estamos atrás. Amén. Y estamos obligando porque tú sabes que estamos en fiesta. Ajá. El día 10. Sí. Empezar a hacer la fiesta. Ok. Y entonces, tú sabes que es importante tú llegando aquí para ayudarnos también en ese, porque amén, me gusta diciendo a mi gente que está siguiendo a Betén Canson Fe en el nombre de Dios, para que me da un apoyo. Ok. Betén, si tú quieres, como tú no estás trabajando, ¿podemos apagar la vela? Sí, no hay problema. ¿No hay problema? No. Ok. Señores, porque Betén iba a trabajar y yo siempre, como tú sabes, lo... Hermano. Lo agarro, agárralo ahí, bro. Betén, cuéntame, tú estabas en Haití. Sí. ¿Cuántos días duraste para allá? Ah, bueno, yo estaba en Haití, yo duramos 5 meses en mi país. 5 meses en tu país. Sí. ¿Podemos explicarle al público qué tipo de evento, qué tipo de fiesta tú estabas haciendo allá? Detállanoslo, por favor, con detalle. Sabes que directamente yo, ajá, tengo mucha responsabilidad, sí, de la vaina espiritual, el lado de mi mamá, el lado de mi papá. Sí. Y por eso mismo estuve aquí en este país. Yo tengo, o sea, para trabajar, tuve que yo tengo mucha habitación. Y así como que yo estoy allá. De que yo fui a mi país, tener que dar comida a todos los espíritus. Ajá. Y entonces tener que dar a todo lo que yo estoy sirviendo conmigo, que está trabajando conmigo, y tener que recibir con él. Y así que estamos. Okay. Parece que yo duramos todo ese tiempo allá trabajando, dar comida a los misterios. Ok. Y entonces, de la manera, tú sabes que tiempo a tiempo tienes que estar cambiando los misterios que tú tienes. Sí. De Guinea no está cambiando, pero si quieres algo punto caliente, tienes que buscarle para la fuerza. Y estoy buscando una fuerza, traemos una fuerza más fuerte como que yo te estaba antes. Ay, mamá. Vamos a hablar de eso ahora. Sí. Betén, cuéntame, ¿cuál es el proceso para tú principalmente darle comida a todo tu espíritu? ¿Por dónde se comienza y por dónde se termina? Bueno. Con detalle, por favor. Directamente, para tú sabes que espíritu viene. Hay mucha gente que compra espíritu. Ajá. Pero ese viene de la simiente, del, ajá, lado tu mamá, abuela. Sí. Y viene del lado de tu papá, de abuela. Ahí que viene. Tiene que empezar directamente, primero, o sea, que incluyen camina. Tú buscas el camino ahí. Después, tú vas de San Elías, tú llamas los muertes. Oh, escúchame, primero tú tienes que darle al camino. Sí, al camino. Ok. ¿Cómo el proceso para darle comida a Cachemé, ese Carfú? Él significa Fu. Okay. Siempre, por ejemplo, uno va para el Cafú. En español. Depende, en español. Depende. Sí. Depende que tú estás trabajando. Ajá. Tú sabes que hay puntos que tú tienes de Cafú, de Escoto, Macaya, Bomba. Ese es un espíritu comprado. Ese, oh, no es de Guinea. Oh, Macaya no es de Guinea. No, Macaya no es de Guinea. Oh. El Petroque es de Guinea. Ok. O sea que todo el mundo que tiene a Macaya es un ser comprado, ¿no? Sí, es un ser. ¿No es un ser de Guinea? No, un ser de Guinea. Mira, no sabía ese punto. No, es un ser comprado. Macaya es un punto comprado. Ok. Macaya se iguala con un punto de San Puerto, es un punto de Guimán. ¿Tú me, okay, entiendes? Okay. Así que está. Pero si tú estás en la línea Guineo, ajá, tú estás con la línea Guineo, tú tienes de primera que tienes que empezar, tú vas a empezar a San Elías. Ok. Después a San Elías, tú vas para Ligba. Ok. ¿Y cuántos días tú le das comida a Ligba? No, a Ligba un momento que tú das comida con un él. Momento. Y si tú quieres empezar temprano, tú preparas tu servicio a Ligba y tú lo llamas, tú le sirves a ella. O, okay, tú lo preparas la comida que viene a matar a sus animales de él. O si a alguien que como tú te quieres dar comida a ella, porque cada gente no sirve lo mismo. Correctamente. Sí. Bien. Y entonces, después tú sales con Ligba, tú vas en Ibo. Ibo tú puedes dar, después tú terminas. Pero a Ligba en primera, buscan, y tú vas a Dantí.
Los Dantí son los viejos. Son los viejos. Los Aguiné, Dantí, Dantí. Dantí. Ok. Los Aguiné. Ajá. Pero me, lo primero tú tienes que dar a San Elías, después tú vas a Licba, después tú vas a Ogón, a Ogón Jebuya, tú vas a Ogón Jebuya. Tú vas a Exilí Jebuya, porque tú sabes que Ogón anda con su mujer, tiene tres mujeres. Sí. Y tú vas a servir a ellos, después tú vas a servir a ellos, porque para tú ir ahí, que yo estoy explicando así, pero tú tienes que rezar primero, tú tienes que rezar, hacer un raza la misericordia, ¿tú me entiendes? Antes de hacer todo eso que tú sí, estás contando. Sí, tienes que hacer un raza la misericordia a todos, y a todos los muchachos, y contigo ahí, y entonces poner una candela a la comida, preparado después para partirle, y entonces para lavar la mano en la cabeza a ustedes, y para que se pueda hacer un plié, en cómo hacer un plié. Oh, vete, espérate, espérate, tú estás hablando punto importante, cosas que no hacen aquí. Uh-huh. ¿Cómo así? Que antes de tú hacer un servicio a los seres, uh-huh, primero tú tienes que pedir una gracia misericordia. Sí. Luego que tú pides la gracia misericordia, que para mí viene siendo como pidiendo pidiendo para que abran camino, ¿verdad? Sí, así. Y reciban lo que tú vas a hacer. Así mismo. ¿Qué, cómo así lavar la cabeza? Que cuando tú te refieres a eso, ¿qué es que tú especificanos, por favor? Ese significa, ese que tú necesitas en todos los puntos, el comida. Ajá. Ese come, que significa uliamo, patata, banana, mazoca, arroz, tú vas a juntar todo ese junto. Sí. ¿Tú me entiendes? Y asar ese, tú lo preparas y tú pones una candela para que hierva. La gente que sabe de eso, tú buscas una gente que sabe rezar, para rezar encima de él, su tiempo de él, y entonces para partirla con los muchachos, tienes que buscar un par de muchachos contigo ahí, y para rezar encima de él, para bautizarlo, y después para recibirlo, después que termina de recibirlo, y toda la wow gente que comen ese, que tiene que lavar la mano en la cabeza a ustedes. Wow. Después qué bien de ese ahí, después. O sea, escúchame, ahí todo el mundo tiene que lavarte lavarse la mano, sí, de lo que comió en tu ese cabeza. Sí, toco que comen ese. Toque comen ese. ¿Cómo? Tiene que lavar la mano en la cabeza. Wow. ¿Y qué punto es? ¿Es el Ibo? No son Ibo. ¿Qué significa? Okay. Tú sabes que directamente tú sabes que los viejos, hay mucha gente que se muere antes. ¿Esos no, son los Dantí? No son los Dantí todavía. Ok, ese wow dice que si tú vas a la comida espiritual, tú te vas a Santa Marta, tú te vas a Fegay, tú vas a hacer un plié, que significa que tú vas a matar un par de animales. Sí. Tú tienes que hacer eso. Tú hiciste un atala, tú tienes que hacer eso. Ay. Si tú no sabes, que tienes que pedir a alguna gente que sabe de ese, que tiene que ayudar a abrir el camino. Después tú terminas en ese, tú ves la baña que yo toco allí, que es Balcata. Balcata. Ok, después de ese tienes que tocar un Balcate. Balcate que significa que tú estás agarrando toda la nación que esté lejos de ti, que tú estás llamando a ella para venir a recibir lo que tú estás haciendo. Son así que yo sabemos. Yo veo que están wow haciendo en mi país. ¿Tú me entiendes? Después tú terminas en ese, tú vas a dar a Ligba comida. Sí. ¿Ok? Es lo mismo como tú estás recibiendo Maître Cecilie, patrón San Santiago, tú estás recibiendo ese, tú, de ahí tú puedes dar comida a San Elías. ¿Ok? Tú sí, estás preparando para San Elías. Ajá. Ok. Sí. Y después de ese, tú das Ligba comida. Después da tú da San Elías, tú das Ligba. Ahí tú puedes dar Ogón. ¿Tú me entiendes? Tú puedes dar Namte también, que significa un espíritu aquí, este país. ¿Cómo? Mi país. Yo no sé cómo te digo. Todos los brujos no trabajan lo mismo. Ajá. Porque en mi país, ¿de qué tú estás sí haciendo ese? Sí, tú tienes que dar Namte comida. Ajá. ¿Tú me entiendes? ¿De qué tú salí? Hiciste ese, lo primero, tú tenés que dar Namte comida. Perdóname ahí, escúchame. Namte es como el espíritu de tierra. Sí, de tierra. ¿Qué se le da al espíritu de tierra? Señores, oigan lo que le estoy diciendo. Esto es una entrevista de mucha sapiencia. Porque, discúlpenme los brujos, aunque otra persona tal vez lo sepa, pero nunca lo ha dicho. Esto va a ser una exclusiva. Betén, ¿cómo se le prepara comida a la tierra? Comida a la tierra, que significa que tú necesitas guineo, tú necesitas un puerco. Un puerco, no un puerco grande. Wow. ¿Tú me entiendes? Es ajá un puerco más o menos. Tú puedes comprar como 2,000 pesos, 2,500, 3,000 pesos. Un puerquito chiquito. Un puerquito chiquito. ¿Cómo le dicen? Un ternero. Sí. Un ternero. Un ternero. Y entonces ahí que tú buscas uliamo, guineo, platana, todo eso, comida. Y entonces tú haces un ceremonia
Tú reza, tú toca, reza encima de ella para llamarse espíritu, para viene a recibir y matar a su animal. Ahí me hice un hoyo, pues tú tienes que hacer un hoyo, y entonces hice ceremonia, son hoyo, y entonces toda la gente que está haciendo, la familia, el plié, que está haciendo el plié, que tiene que estar al lado tuyo para tú pasar lo puerca encima de él, los guineos, todo pasa encima de él. Y después wow. Tú pones en el hoyo, y entonces tú haces lo que tú haces y di lo que tú vas a decir con el espíritu. Tú machetas ese ahí, tú matas los puecos ahí, partirlo ahí mismo. Se mata vivo ahí. Se mata vivo ahí mismo. Y entonces ponen a Jelbe ahí mismo, sin wow. Quitar el cuerpo. No, ahí mismo, entonces, en el hoyo. Ahí mismo tenés que cocinar. Ok. Y cocinar y después poner en su servicio de él y el dueño, llamar al dueño, rezar, llamar al dueño para venir a recibirlo. O sea, la tierra viene y lo recibe. Sí, la tierra, pues sí, es un nante. Ay, conchole, señores, oigan eso, para que ustedes vean que uno, todos los días, uno aprende algo. Y eso va a explicar por qué los prillés haitianos duran más que los prillés dominicanos. Uh-huh. Porque una regla, ustedes llevan desde el inicio hasta el final. Sí, así es. ¿Cuántos días te duró el prillé allá? No, un prillé, amigo, un prillé. Un prillé de verdad, puede durar hasta un mes. ¿Un mes? Sí. Yo tengo ese espíritu que llaman Canson Fe, que yo trabajo con él. Cuando va a ser un plié de verdad, un plié de la familia, completamente no hay que durar un mes. ¿Un mes? Un mes. Día por día, haciendo cosas diferentes. Sí, cosas diferentes. Porque de ese da mucho mitera, no solo mitera. Pero como yo hoy, la gente está trabajando y dice con una sola mitera, pero yo no puedo decir nada porque yo no soy de aquí. ¿Tú me entiendes? Yo estoy ahí con la gente porque ese que yo estaba viendo hoy, yo te quiero sin ese, pero... ¿Cómo tú llegando aquí? Yo te voy a explicar eso. Sí, hay veces la gente, nadie no termina, sabe todo en el mundo. Correcto. Hay veces una gente te llama, por ejemplo, Santa Marta te reclama para tú servir con él. Figay te reclama para tú servir con él. No di que porque tú tenés Santa Marta, tú tenés Figay, tú tenés San Miguel, tú puedes trabajar. Tú tenés que tener amistades con otro brujo que tiene corazón. ¿Tú me entiendes? Sí. Para tú tener una amistad con él, para tú estar aprendiendo algo con él. Para que te doy la lina. O sea, que la práctica hace el maestro. Sí, la práctica hace con maestro. Sí. Así, ¿cómo que yo veo aquí? Si algunos brujos que yo veo que están trabajando aquí, si fue mi país, va a pasar vergüenza, porque mi país no son así. Vete, pero una pregunta. ¿Cuál es qué debe hacer una persona para ser brujo en Haití? No aquí en República Dominicana, en Haití. Bueno. ¿Qué universidad, qué escuela? ¿Cómo esa persona se enseña para ser brujo? Bueno, oye, mi país, tú te puedes tener Canson Fe reclamé para tú hacer brujo. Ajá. Está bien, Canson Fe te viene de noche, de día, hablando contigo. Bueno, te quiere que tú tengas que hacer brujo, pero como quiere, tú tienes que buscar un país, tienes que buscar un maíz. Miren, señores, que cuando tú te refieres a pai a maíz, es ya una persona experiente. Sí, así mismo. Un brujo que ya te... a mucho tiempo ahí y diga, ven, yo te voy a enseñar. Así mismo. Que no es de que como aquí, que le pasó una brisa, al otro ya montó su altar, ya sí, yo soy brujo. Sí, brujo, no son así. Cada país. Allá lo matan. No, mire, oye, mi país. Ay, mi no ve, ande quiera aquí son brujos montados. Pero mi país, yo te pues pago 50 veces tú vas a mi país, tú vas a enseñar, tú vas a ver, la gente subió los bandeles, dije que brujo, de no te tú no puedes quedar en tu casa. ¿Qué viene brujo? Viene otro brujo fuerte más que tú, viene ahí, baja todo su bandera ahí, ni usted no puede quedar en su casa. Ay, mi madre. Usted no puede amanecer en su casa si tú estás grande. Ay, mi madre, no relájeme. ¿Tú me entiendes? No. O sea que si una gente viene, montó una bandera y que, sí. No, que yo soy brujo como sí, aquí. Sí. Tiene problema en Haití. Sí, tiene problema. Si no tenés contrata con lo que está más fuerte que tú, lo que sé que te vio lejos, tú tenés que ir desde el buscando la fuerza. Wow. Para que te viene a subir ese bandera ahí. Betén, escúchame, vamos al inicio tuyo. ¿Cómo Betén se hace brujo? Bueno. Yo mismo estoy en brujo, yo no te quiero hacer brujo. Anda el diablo. Oye, todavía yo estoy en brujo. Yo estoy mortificado porque yo no estoy en brujo. Yo no envenené mi cabeza para salir en ese, para que la gente diga que no, yo me maté a Betén. Porque Betén dice que es un duro, pero yo lo maté. Miento. Porque ese es demasiado carga, amigo. Sí, tú no hay vida, vete. Yo tengo demasiado carga de vaina y brujería. Oíste, yo estoy hablando contigo aquí. Tú puedes enseñarte de entrar ahí al patio. Ahí. No porque yo me quiera, que yo me gusta hacer toda su habitación. Y toda esa habitación tiene su dueño. Vete, ¿cuántas habitaciones de espíritu hay aquí, verdad? Esta es una.
Sí, este es ¿dónde uno. Estamos? Señores, cuando nos referimos a habitación, nos estamos refiriendo a la casa directa de Loa. Comenzando desde allá afuera, yo saludé a Buav, luego a Gran Sentán, y había otra habitacioncita al lado que no sé de quién es. Y otra gente que están ahí. Ay, mi madre. ¿Tú me entiendes? Y entonces, todos son responsables, porque directamente tú nací. Tu papá o tu mamá, tú te nacías en él. Si tu papá tiene 3-4 habitaciones, sí. Donde que el vivo se muere, te ensambló un diablo ahí. Y entonces, ¿de qué se muere? ¿Se vuelve un diablo? Se vuelve un diablo. Mira, no. Y entonces, cuando se vuelve el diablo, ¿qué tú tienes que hacer? Usted que te reclame para tú servir a ella. Sí. Si tú no servías a ella, te mató a ti. Madre mía. Mire, hoy mismo yo estaba. Mire, esta semana duramos casi un tiempo ahí trabajando, preparando ese ahí. Meten una lamadita ahí atrás. Yo quiero que tú pasó atrás para ver. Sí. Yo no te voy a pintar esa. ¿Lo va a dejar así? Yo te voy a dejar así. Pero el diablo viene y reclamame, yo tengo que pintarlo. ¿Vete qué pasó? Yo veo que tú estás preparado todo, tú no me preparas lo mío. ¿Qué pasó? Wow, ¿y qué diablo es ese, Betén? Ese llama un grupo el diablo, porque él tiene su atala de la I. Ese significa Ezili Shiwui. Ese significa Ezili Balian. Ese significa Gran Ezili. Él tiene patrón San Santiago. Él tiene todo. Madre mía, la 21 están ahí. Sí. O sea, tú lo ibas a dejar sin pintar y él vino y te dijo, sí, ¿por qué tú lo vas a dejar así? Sí, porque meternos hace tiempo, me estás reclamando. Cuando yo fui a mi país, un prier grande león fue de este lado. Ajá. Pero yo tenía que matar un pueco a ella, un chivo, yo no matarlo. Y entonces yo subí aquí y me dice que yo tenía que agarrarlo. Vete, ¿en qué día tú vas a comprar la tela para hacer la ropa mía, para hacer el prier mío? Pero yo puso lente o las cosas, tú me entiendes, me gasta todo lo que yo gano en mi país. Y entonces me está puso lente. Y cuando yo ve la verdad, yo tenía que mandar a comprar la tela. Ya yo lo compré la tela, yo ponía a cosar, yo compré el pueco. Todavía los puecos no están completas. Pero todos esos puercos que yo vi allá, hay más de 6. Me faltaba como 3 ahí, todavía. Anda. Y todavía todos los puercos, mire. Ahí nada más, ahí si yo te dije que iba a matar puercos, ahí tenés, ajá, que matar como 7 puercos ahí. Mira, de relajo. Sí, ahí, si yo te voy a matar. Espérate, puercos, ¿a dónde? Aquí, de esta mitad. ¿Aquí? Sí. Nada más aquí tú tienes que matar 7 puercos. Pues si yo te voy a matar, de Silvia ahí tenés que matar 7. Señores, siete este puercos. Caso en fe, ¿verdad? Sí, este, ese caso en fe. Mírenlo ahí, señores. 7 puercos. Es el punto de caso en fe. Chivo, pecado. ¿Tú tienes que matar aquí? Sí, ya, todos son compromisos. Todas las casas son compromisos completamente. Ay, yo dije que va a ir a matar un pueco ahí o un chivo, ya tú lo resolví. Él no coge este. No coge esa. No, no coge. Betén, una pregunta. Un brujo grande así como tú, cuando me refiero a grande, con mucha experiencia, con mucho tiempo en la brujería, ¿por un chivo o una gallina, un ser se atreve a matarte? Oh, ¿cómo no? Porque directamente... Ay, Dios mío. Mire, tú sabes que... Hay poco, la gente dice que soy yo que el diablo, soy yo que comanda el diablo, mentira. Un legba. ¿Usted? Un legba. Tú te pesas legba en un diablo grande, fuerte. Sí. Yo fui compro un diablo que viene a mi casa a darle 3 números a la gente. Y entonces un legba amarra al diablo, no da camino para que se vea el número. Da el número, no puede salir. De relajo. Oye. Y entonces yo tuve que recibir a legba para que me dejara pasar con él. Y todos son diablos. Todos son diablos. Todos son o diablos. Sea que un solo espíritu te puede hacer un lío que no puedes resolver los otros. Mire, aquí directamente, mi hermana, yo tengo el diablo ahí. Si él dice que nadie no va a pisar aquí en esta casa, nadie no puede pisar ahí. Anda el diablo. Oye, si yo no resolvé con él, si yo debo con él. Ajá. Si tú le debes. O si yo debo al diablo. Porque tú sabes, cada año el diablo tú tienes que hacer una fiesta de que tú trabajas con él. Cada año tenés que hacer la fiesta a ellos. Todos los años tú tienes que hacerle la fiesta. Sí, todos los años. Y dale comida uno por uno. Sí, uno por uno. Si tú no das, ya tú sabes. Betén, excúsame la pregunta, pero tú que tienes todas esas habitaciones de espíritu en su regla, para ti, ¿cuál ha sido el diablo que más problemas te ha dado y más fuerte que tú tienes aquí? Mira, que son preguntas que yo no las hago, pero ya que estamos hablando vaina profundidad, me gustaría escucharlo de tu boca. Oye, mi hermano. Directamente de la baña Bujelía, de Ticelía. Tú trabajas con Fegay, tú trabajas con Ogunfe, tú trabajas con Ezilijeuy, tú trabajas con Santa Marta. Tú debes a Santa Marta un pueco. Tú no das el pueco, depende del diablo. Yo no sé por el diablo aquí este país. Aquí Santo Domingo no iguala con el diablo de nosotros para allá. No lo mismo, Betén. No lo mismo. Ay. Es el diablo que tiene más corazón. Tiene ay, más... ay, mamá, déjame parar. Oh, es el diablo más mafiosa. ¿Cuál? Eso es el diablo de nosotros, mi país. O sea, pero Betén, tú acabas de dar de unas declaraciones fuertes. O sea, que el diablo de aquí, de la República Dominicana, no es el mismo diablo que está en Haití. No, lo mismo. Pero tú no puedes explicar por qué.
Yo puedo explicar. Explícanos, por favor. Directamente. Tú puedes ir ahora mismo, tú eres dominicana, tú vas a mi país, tú compras un diablo, tú vienes aquí, tú depositas el diablo aquí. Usted mismo directamente, si tú recuerdas, yo te fui a mi país, dura 5 meses, yo compré un medio solar allá, pero sí. Yo dije que yo no quiero vivir para acá. Sí, que tú no querías vivir aquí. Yo no quiero vivir aquí. ¿Por qué tú no querías vivir aquí? Pero tienes que contarme por qué el diablo es peligroso. ¿Qué te pasó, Betén, que tú en un momento, verdad, estando en Haití, me dijiste, Giovanni, yo no quiero vivir más en República Dominicana? ¿Qué pasó? Bueno, el problema es, tú sabes que yo estoy aquí. Tú sabes que dónde es que tú vivo. Por mala que es, yo obligo con el diablo. Yo no estoy relajado con la baña del diablo. Yo tengo la baña del diablo de verdad. Sí. Pero de la baña del diablo que ellos tienen, yo estoy obligando. Ajá. De una gente me dice cualquier cosa que tú me dices que yo no queda conforme. Si yo quiero matar, yo voy a matar. Si una gente te hace algo, Betén, y tú decides matarlo, tú lo matas. Sí, yo lo mato como quiera, yo lo mato. Pero directamente hay cosas que yo no puedo hacer porque yo no estoy en mi país. ¿Tú me entiendes? O sea, Betén, escúchame. Tú quieres decir que el poder que tú tienes todavía tú no lo has desarrollado como debe ser porque tú estás aquí en República Dominicana. Sí, sí, amigo. Coño, yo me voy. ¡Hasta el diablo! Hay cosas que yo quiero hacer o que yo no puedo hacer porque yo no estoy en mi país. ¿En serio? ¿Cómo qué, Betén? ¿Cómo qué tú te atreverías a hacer? ¿Eh? ¿Cómo qué? Ay, Dios mire, mío. Si yo estoy en mi país ahora mismo, yo te pongo siente ahí, ahora mismo me sacó mi grupo, mi diablo, me coge la carretera. Con toda mi poderera conmigo. Ah, oíste, bueno, amigo. Señor, bueno, Betén, al ser quiere subirle a Betén ahí. Ok. Wow. Así mismo como tú evitas ahí. Gracias. Si yo estoy en mi país ahora mismo, me te pongo un asiento ahí, me saca el grupo el diablo, me coge el camino. Pero ¿cómo que yo no estoy en mi país? Yo no soy dominicana. Y va a decir que yo vengo a coger el país. Y entonces, yo me tuve ese ramo, pero yo no voy nada con eso. Wow, Betén, entonces que nosotros acabamos de descubrir que tú no estás usando al 100% lo que tú sabes aquí. No, todavía. Madre mía. Yo vivo un poco cerrado. Anda al diablo. No está abierto porque yo no estoy en mi país. Tú sabes que la gente habla mucho y después dice que no, Betén no es su país. Betén no tiene, no tiene que estar haciendo eso. ¿Tú me entiendes? Ok, ahí que yo me cerré. Te encerraste. Sí. Pero, Betén, yo un consejo sano como amigo, como tu hijo, como tu hermano, lo que sea. Dentro de la espiritualidad, tú no deberías cohibirte, tú deberías ser lo que tú sientes, porque yo entiendo lo que tú dices, que hay muchas cosas en tu tú no lo puedes hacer porque tú no estás en tu país. Pero que la espiritualidad, Betén, no tiene límite. Tú puedes ser lo que tú eres. Desarrolla tu poder, que nadie tiene que ver con eso. Ahora, si no se meten contigo, tú no te metes con ellos, pero el que se meta contra ti, tú debes ser lo que tú eres. ¿No es así, brother? ¿Y así? Tú debes ser lo que tú eres, Betén, pero yo te entiendo. Señores, cuánta humildad en Betén Casonfe. Ay, mi madre. Betén, vamos a salir de esa línea un poco para que tú puedas volver a tu sí, porque yo veo que tú te estás transformando ahí. Y yo ando con gente, entonces son gente que no sabe mucho de eso, para que no se asusten. Betén, entonces, volviendo a tus raíces nuevamente, tú dices que tú no querías ser brujo, pero al final tú te metiste en eso. A la hora de tú buscar Casonfe, ¿cómo llegó Casonfe a tu vida? Bueno, para yo te decir, claro, yo no te quiero hacer brujo, porque en mi país, si tú no eres brujo, la gente dice que así, tú eres ladrón, tú no sabes nada. Ajá. Sí. Ok. Ahí en mi país, si tú estás relajando, engañando a la gente, tú no eres brujo. Yo le dije al diablo que me reclame porque yo soy albanista. Tú eres Betén ebanista, señores, sí. Para los que no lo saben. Yo soy albanista, que yo no aprendí tampoco. Yo aprendí del sueño. Betén se puede secar, sí, sécalo. Sécalo. Sécalo tú mismo, cualquier cosa. Ajá. Yo aprendí del sueño. Yo soy albanista. Pero. Espérate. Tú te levantaste un día, te soñaste y al otro día tú eres ebanista. Sí. ¿Cómo fue ese sueño? Explícanos, Betén, porque nosotros tenemos que coger todos los detalles. Oye, me acosté. Yo vivo en capital de Puerto Príncipe. Yo te crié en el campo. Yo salí en el campo. Me gusta mecanicien. Me gusta mecanicien. Mecánico. ¿En qué campo tú vivías en ese tiempo? En Jacmel. Jacmel. Uh-huh. Pero no tiene otro nombre.
No, deja comer el Coaizú. 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 Que ahí di que se vuela de día, vuelan ahí, vete en dique. Así, así, ahí que yo puedo hacer lo que me da la gana. Porque yo en mi país, de día, de nota, yo puedo sacar todo lo que sacan en caminar. Nadie no puede decirme nada. Porque yo estoy en mi país. Diablo. Ok. También, como que estoy hablando contigo ahí, que yo tengo una casa allá en mi país, no tiene ni a nadie de esta casa. Ajá. Y vivo solo en esa casa. Y hay que tener grano para vivir ahí, Betén. Sí, hay que ser un hombre. Sí, tienes que tener grano. Oye, donde que yo vivo en mi país, para tú pisar adelante de mi puerta en mi país, a gente que cruzó mi país no puede cruzar. Se devuelve su país, no puede cruzar al frente de mi puerta donde yo vivo. O sea, una gente que viva ahí local no puede pasar adelante de tu puerta si tú no lo decides. Oye, mi hermano, hasta con hermano mío, hasta con hijo mío, toda la gente de mi país sabe quién que Betén. Oye, aquí en mi país, la gente que conocía a Betén, tú estabas andando país entero y después de eso, yo conocí a un hombre que se llama Betén. Dios, háblame de Betén en su país, de donde perdí. Ay, contigo. Mi madre. Que te va a hablar de Betén, quien que yo te hablo de mí. Oye, y entonces yo metí de baño a brujería, es porque yo no quiero robar. Sí. ¿Tú me entiendes? Tú sabes, cuando un espíritu te reclame para tú trabajar con él, ajá, tú no quieres atenderlo, tú te puedes meter la mano de las cosas ajenas que tú no puedes meter. Oh, tú tenías miedo que el espíritu te pusiera a robar. Así mismo. Ese era el miedo tuyo, ahora entendí. Okay, okay. Para ese que yo metí en eso. Okay, para ese okay, yo okay, okay, okay. Porque me reclamé para yo hacer un gaga para ella. Y entonces, yo no sabe tocar bambú, yo no sabe cantar, yo no sabe nada. Yo dije que yo no puedo hacer gaga. Pero yo tengo envidia para yo ganar dinero. Y entonces, yo fui ante una gente que está haciendo gaga. Yo estoy saliendo con él como dos veces, tres veces. Y entonces yo le dije que yo voy a cogerlo a la paella a bailar por Canson Fe. ¿Eso en Haití? Eso en Haití. Ok. Y me dijo a mí, yo voy a acostarme, Canson Fe viene y me dice que yo no te voy a ti para coger un haga a bailar. Como yo dije que tú tenés que hacer un haga. De cero. Yo le dije que yo no tengo dinero para hacerlo. Me coge un romo, un anís confite, yo cojo una gente para llevarme de Canson Fe. Porque mi papá no quiere llegarme, mi papá no quiere que yo fui para ahí. Porque tenés miedo con esa vaina el diablo. Y me hablo con un amigo, yo lo pago el amigo me llevé. Y entonces cuando me llevé, me deposita lo que me deposita al diablo. Betén, una pregunta ahí mismo. O sea que tú no tenías Canson Fe todavía. No, yo no tenía Canson Fe. Canson Fe, mucha gente aquí en la República Dominicana dice que Canson Fe comprado. ¿Es comprado o Canson Fe te reclamó? ¿Cómo es? Canson Fe no comprado, amigo. Es tuyo. Sí. Ya. Ok. Ok. Seguimos ahí. Tú fuiste, pusiste el romo. ¿Y qué pasó cuando pusiste el anillo? Cuando yo fui, puse el romo, andé Canson Fe y deposita. Y entonces me fui para mi casa, acostamos. Ajá. Esperar a Canson Fe para venir a hablar conmigo, para darme si un tripete, si un palé que va a darme para yo jugarlo, sí, para yo ganar dinero, para yo hacer gaga para ella. Sí. Y entonces el amigo que me llevo y coger romo y coger lo que servicio que yo lo coge y lo quitó. Y Canson Fe viene y dice, mire, Betén, lo que tú me traes, el hombre lo quitó. Mira, Betén, espérate. El mismo tipo que te lleva, se roba todo y sí, se lo lleva. Sí, lo quité porque son los mismos hijos de Canson Fe. Oh, oh. Sí. ¿Qué? ¿Pero por qué él hizo eso? ¿Por el celo o para que Canson Fe te haga daño? No, porque el celo, porque él es así. Oh, oh. Él es así. Ahora mismo, cualquier gente quiere ir a Canson Fe, yo te lleve. Yo tengo que amanecer ahí a la casa de Canson Fe. Para que no quiteme el romo, lo que yo... ¿El mismo tipo? Sí, lo mismo tipo. Están ahí todavía. Vete, ¿y cómo es la casa de Canson Fe allí en Haití? No, la casa de Canson Fe es un monte. El hombre vive en un monte, pero tiene un atala así mismo, como tú lo viste. No así, así, pero tiene un atala donde que tú vas, tú depositas para hacer plié para él cada año. La gente que fue a Andele hizo su contrato, tiene que ir a hacer un plié. Mamá, ¿tú le has hecho plié allá a Canson Fe? Sí. Colanguet. Oh, yo fui, pues ahora mismo Canson Fe quiere que yo ya se lo plié, pero yo no quiero ya hacer ahora porque tú sabes que el compromiso es demasiado compromiso, pero es con él que yo estoy, tiene que ir a hacer el plié. ¿Cómo? Seguimos. Entonces, el hombre va y se lleva el romo. Se lleva el romo. Se lleva la vela, todo lo que tú llevaste depositado. Todo lo que yo llevaste, sí. Yo lo pago a ella. Canson Fe viene en la noche en sueño y te sí, dice. Sí. Me dice, Betén, ya lo que tú me traes, depositamos, el hombre lo lleva. Parece que yo no traigo lo que te voy a traer. Bueno, y entonces, yo saco otro día, yo fui a Andel. Pero tú sabes que para yo ir a Andel, es un monte para tú subir la loma, para tú ir ahí. De tu casa a la casa de Canson Fe, ¿cuántas horas tú caminas? No, tú puedes caminar como... Dos horas. ¿Tú crees? Pero ese subir la loma. No, según tú, ¿cuánto tiempo es? Bueno, ahí directamente tú sabes que... Para mí me poniendo 3 horas, porque tú sabes que la loma no...
No como dice que tú estás caminando. Es una, es loma alta. Sí, loma alta, tienes que subir. Y no hay que, no se puede coger caballo, no. Pero se... yo te mando un video, y no te mando un video cuando yo voy a subir Andy Cansofé. ¿No te mando? No. Una foto. Yo ah, la una foto. Sí. Amarrado, subiendo la loma. Vete, espérate. Ahí es. Sí. ¿Ah? ¿Y cómo ustedes cargan la música, los tambú, todo para subir esa montaña? No, los tambú. Se queda abajo. Se queda abajo. ¿Abajo dónde? Abajo donde que él tiene la casa. Pero del hoyo que desde que vive Cansofé, del hoyo. Cansofé no vive en la casa. Tengo un hoyo en una piedra. Tengo un hoyo, si de un hoyo que está. Tú tienes que meter a gente el hoyo. ¿Y qué hay ahí adentro? Te gata. Ahí que vive Cansofé, ahí que vive la mujer. Mamacita. ¿Tú me entiendes? Tú no puedes ir de día a la mujer. Tú tienes que ir de día a Cansofé. ¿Y cuando tú quieres ver a la mujer, tienes que ir de noche? No, la mujer, tú vas a ir andar para tú ver a la mujer, va un día el huevo. Ok. Cansofé, si él mate, él viene. Ok. ¿Y qué representa allá adentro? ¿Qué tú encuentras? ¿Una imagen? ¿Una piedra? Voy a encontrar cualquier cosa. Mire, usted que está hablando conmigo ahora mismo. Sí, Cansofé, te quiere hablar contigo. Esta noche voy a hablar contigo. Ay, mamá. Ok. Sí, tú vas a ver un hombre bien bonito, bien bacana. Encima un caballo. Anda como quiera. Como quiera. Sí, hombre, anda como quiera. ¿Cansofé era militar? Sí, es militar. Ok. Sí, él es militar. Es un hombre fuerte. Okay. Okay. Es un hombre duro. Okay. Okay. No, ya, por todo lo que tú has vivido, yo sé que Cansofé es duro. No. Mire, amigo, yo te puedo tener 100 diablos, 200 diablos. A mí, yo creo en Cansofé. Cansofé. Sí. Ok. Y tenemos todos los diablos. Y briga con todos los diablos. Pero yo sé que Cansofé es un cabecilla el diablo. Ok. Es una de las escoltas principales de los espíritus. Sí. Cansofé, Andy, ¿quién es que tú estás? Si Cansofé quiere aquí todo el problema que usted que va a quitar, tú estás preso, quitado. Tú te quieres ir para allá afuera, tú no puedes Cansofé andando todo el país entero, ¿sí? El mundo entero anda Cansofé. Sí, el mundo entero. Ok, volvemos a de Cansofé. Entonces, cuando tú llegas, por ejemplo, yo llego por primera vez a de Cansofé, ¿qué yo encuentro? ¿Con quién yo voy a hablar? ¿Hay una piedra? ¿Qué hay? ¿Una tú culebra? No vas a ver una piedra, tú vas a ver un hoyo. Tú vas al hoyo. Si tú quieres no tener miedo, tú vas a entrar al hoyo. Si tú traes romo, traes anín, traes vine caballo. ¿Tú entrabas al hoyo? Sí, vete. Yo tengo que entrar porque aquí. Dios mío. Yo voy a entrar sin entrar porque yo tengo miedo, pero... Señores, oigan ahí. Ok, pero tiene que entrar. Tiene que entrar. Ya estamos ahí, estamos decididos. Oye, oye, aquí mismo donde que tú estás ahí. Yo entré ahí, yo no sabíamos cuánto me puso ahí, me vio una culebra y mire, yo me... Te embalaste. Yo salí ahí encima de la mesa y embalamos. Entonces, mire, Cansofé, cuando... Sí, Cansofé, te quiere que tú vela ahí mismo que tú vela. No, Cansofé, quédate tranquilo por ahí. Oye, ay, yo hice un gaga, yo fui a ver Cansofé. Yo llegué, yo tengo gente conmigo ahí. Yo veo Cansofé. No veo Cansofé porque no veo igual con usted ahí. Sí. Pero vio dos culebras fuertes ahí. Y la gente está conmigo. Yo le dije, mire la culebra, no velo. Ay, mi madre. Mire la culebra, no velo. Nadie lo veía. Hasta que yo cogí perfume, yo eché la culebra. Me hice así. Así lo cogí los perfumes. Después, el agaje fue, yo amanecí ahí. Yo amanecí esta casa de Cansofé. ¿Tú solo? Sí, no, como el grupo, ¿verdad? Ok. Yo le dije al Cansofé, mire, tú sabes que yo tengo miedo a la culebra. Yo no te quiero que tú... Aparezca. Pase el lado mío así. Yo estoy contento ya. ¿Tú me entiendes? Estoy contento porque un hombre como Betén le tiene miedo a la culebra. Para que tú veas, yo también. Y dime, me dije a mí, yo me acosté, no vi el culebra. El nombre me pasó cerca de mí. Pregunta, ¿eso fue en Haití o aquí? En Haití. ¿De qué levantamos por la mañana? Ahí también le dio los culebras. Volvió de la nuevo. La mujer y yo y su marido. O sea, Cansofé en el espíritu son dos culebras. Él anda con culebra, anda como que quiere, que yo te digo a mi hermano. Wow. Él anda y puede andar como una mariposa, él puede andar en una culebra. Aquí mismo en esta casa que yo vivo, cuando yo mudaste ahí, yo veo mucho, ¿cómo? El cuerpo de la culebra ahí mismo. Wow. Ok. Volvemos al sueño. Cuando tú...
El espíritu te dice que no consiguió, no te trajo la tripleta que tú fuiste a buscar, uh-huh, porque el hombre se llevó la cosa. Sí. ¿Qué pasó al otro día cuando tú volviste? ¿Qué sucedió ahí? Bueno, cuando yo vuelve para otro día, tú sabes que va a cruzar muchos ríos. Ajá. Para ir, para ir. Y sí, entonces yo traí lo que yo traí en un macute. Yo traí un fósforo en un macute. Y fósforo se moja. Yo no sabía si se moja el fósforo. Uh-uh. Y cuando llego en el hoyo, canción fe, abrí el macute para prender la vela. Yo no, el fósforo no prende. No, después de 3 horas. Sí, se mojó el fósforo. Amigo, tú sabes que hablando de meter en el hoyo, que son feos culo. Amigo, tú sabes que yo soy ciego. Anda, el día. Yo no veo para salir de canción feo, yo no veo camino para yo salir más allá arriba, bajar a mi casa. Ay, mi madre, ¿qué pasó? Me tuve ciega, que yo no veo. ¿Te pusiste ciego allá adentro? Sí, puso ciego. Mire, no dije que tú ves dónde que tú vas a poner pie, ¿no? Tú tienes que ir andando a ver, agarrar, a ver si tú puedes hallar dónde hay que poner el pie para que tú no caes. Si tú te caes ahí, por debajo y cojo abajo. Wow. Así que pasó un par de gente que van ahí también. Se mueren allá adentro. Se cae ahí, se cae ahí, se vienen a buscarlo encima, como en hamaca, yo no sé cómo dicen en dominicano. En hamaca, para sacarlo de ahí. Sí, para sacarlo, para llevarlo al hospital. Si tú hicimos un mal compromiso. Si o sea, es el espíritu que te hace eso. Uh-huh. Cuando tú haces algo malo, sí, el espíritu te castiga allá adentro. Así bien. Entonces, ok, en ese momento el espíritu te pone ciego. Sí. ¿Cómo Betén Cason Fe logra salir de ahí? Y entonces yo salí oculo, bajaba oculo sin ver. Y entonces agarra la pala con la mano en el suelo para yo bajarme. Poniéndolo adelante. Sí, a mí. Pero tú estás ciego. Sí, yo no veo nada, no veo nada. Uh-uh. Entonces, cuando yo fui, yo llegué a la casa, yo le dije a él, me llegó de noche, tú sabes que yo fui tarde, me llegó de noche, y entonces yo le dije al espíritu, perdóname, porque no de maldad que yo fui, porque yo andaba con el fósforo, y entonces se moja, yo no sabía si se moja, y entonces perdóname, y entonces me habló con él, pidió el favor con él, reza con él, me acosté, amanecí por la mañana, me vio, mi cara. No, espérate, todavía tú llegaste a tu casa, cuando tú llegaste a tu casa, ¿tú llegaste ciego a tu casa? Ciega, mi hermana. Salían de canción fe ciega, que no vemos. Tú no... ¿Por los fósforos que se te mojaron? Sí, pues no puedes ir en culo ahí, en culo. Tú no puedes hablar oscuro. No puedes hablar oscuro. No. ¿Y quién te llevó allá, Betén? ¿Quién te llevó a tu casa? ¿El mismo con tipo? Con un palo. ¿Sin nadie? Sin nadie. Yo sabía la camina. No, pero esto es el final. Sí, con un palo, con la mano, oíste. Anda así, oíste, así. Yo sé dónde que yo voy. Desde 2-3 horas que tú bajaste, subiste. Ay, amigo, un día, si tú no tenés miedo, un día yo te vas a mi país y te vas a enseñar de dónde que yo fui. Oye, no di que no, amigo. Así, ay, amigo. Ok, llegaste a tu casa, hablaste con Cason Fe, uh-huh, le explicaste que sí, te pidiendo gracia, misericordia, uh-huh, que te perdone. Sí. Tú viste. Sí, yo me acosté, me levanto y ya yo vemos. Wow. Claro, mire, todavía yo todo. Ay, Dios mío. ¿Y qué pasó después entonces de ahí? Bueno, después yo volví a Andela, hice el trato con él, lo que sé que no me da lo que da, pero yo hice el compromiso, entonces saqué el diablo, de que tú pisas la puerta de él, tú le decías de fulana, yo te voy a regalar un pote de romo. Yo quiero que tú me regalas ese batón o ese machete. Y entonces, ¿qué te he dado? ¿Te doy el machete? ¿No te doy el machete? Porque tú hiciste el compromiso con él. Sí. ¿Ya tú debas a ella? Ajá. ¿Ya tú le debas? Ya tú debo. Ay, mi madre. Son así. Ok. Entonces está bien. Ya ahí, ya tú rompiste, hiciste tu compromiso. Sí. Y todo salió bien. En el nombre de Dios. Y aquí está Betén. Betén, entonces ya muchas personas conocen tu historia. Mucha gente sabe quién es Betén Cason Fe. Sí. Una pregunta importante, Betén. ¿Este año va a haber gagá? Bueno, directamente tú sabes que todavía estamos diciendo... Tú sabes que yo no hablo con la autoridad, pero tú sabes que está diciendo por la mefeldad va a cerrar el país. Pero para mí, yo ve si no cerrar el país, como quiere va a tener el gagá. Tú sabes que uh-huh, ese es un proceso, a la gente le gusta esa. Sí. Y como que lo va a tener que hacerlo. ¿Tú me entiendes? Uh-huh. Porque son compromisos. Ok. Pero hay gente que están haciendo por lujo. Sí. Pero hay gente que están haciendo por compromiso. Que lo tuyo no es bacanería, lo tuyo es gagá de compromiso. De compromiso. Y ahora mismo, si el diablo me dice, Betén, ya está buena, no haga el gagá. Pero yo no sé qué él promete, que yo te voy a prometer el diablo porque él me salí en eso.
Porque ese es un compromiso. Oye. O sea, que el compromiso más grande que tú tienes con Cason Fe es el Gaga. El Gaga. Tener compromiso el Gaga, tener compromiso de que tú trabajas con él, tú te comes de que está buscando comida, tiene que dar plica. Tiene que darle, sí. Tiene que dar. ¿No me entiendes? Son así. Ay, mi madre. Uh-huh. Ok. Y otra cosa que yo te quiero preguntar, Betén. Uh-huh. Dentro de la misma, el mismo renglón de la pregunta que te acabo de hacer, okay. A la hora de tú sacar Gaga en Semana Santa, ¿cuál ha sido el reto más grande que tú dices, bueno, el Gaga no va a salir este año y de repente, ¡pam!, Gaga su pie. Bueno, directamente. Con una historia, yo quiero que tú me lo cuentes enterecito, que tú te has sentado, tú dices, bueno, ya, Nessa no va para el Fe Gaga, nunca canete, y de repente Cason Fe viene, ¡pam! Tú sabes, directamente, hay una cosa, nosotros que estamos leganos, que estamos viviendo encima de la tierra, después el Dios es espíritu. Sí, después de Dios son los espíritus. ¿Tú me entiendes? Correcto. Directamente, si de lo que tú estás, tú crees en ella, tú confías en ella. Es que significa que tú estás acostado esta noche y tú no tienes nada que comer. No tienes dinero, no tienes comida, pero en el nombre de lo que tú estás... Tiene sí. El lado tuyo. Lo que tú estás sirviendo. Lo que tú estás sirviendo. Que te va a buscar comida como quieras. Sí. ¿Tú me entiendes? Uh-huh. Ok, son así. Porque directamente, eso es espíritu. Hay veces que llegó el Gaga, llegó el momento de Gaga. Yo no tenía ni qué para hacer el Gaga. Pero cuéntame un año que tú creíste que el Gaga no iba a salir. Tú vete y no Cason Fe. Porque sí. Cason Fe sabe que su Gaga va a salir. Sí. Pero tú como ser humano... cuéntanos una historia de algún momento que tú dudaste, tú dijiste, bueno, este año el Gaga no va a salir. De repente, en Semana Santa, Gaga debe estar en Cason Fe en la calle. Bueno, directamente yo te voy a decir, claro, el momento, tú sabes que cuánto tú estás contando. Por ejemplo, yo tengo con una amistad. Tú vienes, tú me dices, bueno, yo te voy a hacer la fiesta. Mire, el lunes que yo voy a hacer una fiesta, pero yo te conté contigo. Por ejemplo, tú me amistad, tú vas a ayudarme a hacer la fiesta. Y tú me apoyas, y entonces cuando me contás contigo. Cuando llegue el lunes. Cuando llegue el lunes, tú me dices que no, tú no vas a poder hacerlo. Ay, mamá. Y entonces de ahí para mí, directamente, yo sé, no hay oportunidad para hacerlo, porque yo no tené nada guardado para yo hacerle la oportunidad. Pero viene, depende del espíritu, y dice que tiene que hacerlo. Ay, conchole. Y entonces, parecí con qué para hacerlo, tiene que hacerlo. Sí. ¿Tú me entiendes? Porque yo me acuerdo un año. Yo estaba haciendo Gaga con mi socio. El socio mío me dije que no, ya, yo no están aquí, yo estaba en mi país. Yo oí un mensaje mandar, dije que no, no hay Gaga este año, pues no hace Gaga. Yo le dije, bueno. ¿Tú estás en Haití en ese momento? Yo estoy en Haití en ese momento, todavía yo no creo, porque tú sabes que nosotros nunca hablamos. Pero en el nombre de Dios y en el nombre de Cason Fe, yo estaba allá, hice el sueño, vi un avión, bajar a buscar a nosotros allá. Yo le dije, bueno, hay algo, porque tú sabes que uno vivo después de Dios es Lomitela. Sí. Yo creo en Dios, yo quiero en Lomitela. ¿Tú sí. me entiendes? Porque Lomitela, él es que sabe lo que puede hacer. Uh-huh. Pero ahora mismo yo puedo no tener un peso encima de mí. Pero depende que yo te servía a Cason Fe. Cason Fe tiene que saber que yo tengo que comer, yo tengo que beber, yo tengo que poner ropa, que él va a ir a buscarme donde que él puede conseguir para traerme. Ay, mamá, hablando de ese mismo tema, ya para cambiar el tema del avión, que nosotros lo tocamos en la otra entrevista. Uh-huh. Y esto es una entrevista educativa. No quiero que la gente... Sí, no sí. quiero problemas. No. Vamos a cambiar el tema. Uh-huh. Betén, uh-huh. háblame cómo llegó ese vehículo de Cason Fe ahora. Una guagua, señores, de 40 pasajeros. Uh-huh. Háblame de eso. Háblame de eso, Betén. ¿Dónde? Cason Fe millonario, ¿oíste? Cason Fe, más vale la callo. Bueno, ¿sí? Tú sabes directamente. Háblame de eso. En el nombre de Dios, en el nombre... Mamá Limená Gansentano, en el nombre de Cason Fe, en el nombre de Patrón San Santiago, en el nombre de Santa Marta, me hice un favor, me hice una entrevista. Ajá. Y entonces, directamente, si yo ese tiempo no tenía o contrario en camino, no, una guagua yo te puedo tener. Sí. Yo te puedo tener más. Sí. ¿Tú me entiendes? Porque directamente, tú sabes que hay cosas que tú estás haciendo, tú tienes que saber lo que tú estás haciendo. Correctamente. Directamente, tú sabes que yo vivo demasiado serio. Sí. ¿Tú me entiendes? Hay formas que yo no uso. Sí. Y entonces, de la forma que yo uso, lo que yo conseguí, yo sabe que yo tenía que necesitar esa guagua, porque yo salgo una vez, yo voy a una fiesta. Sí. Un hermano mío.
Yo tiene la camioneta, gente. Yo tiene dos carros, gente, una dipeta. Quedamos gente en el suelo. Quedan gente en el suelo. Queda gente en el suelo y la gente estaba mojada. Wow. Yo le dije, bueno. Y yo tengo un amigo un día y conseguí una gente que dice que está viniendo una guagua. Una guagua usado, viejo. Dice que 200 mil pesos. Yo le dije, bueno, si yo conseguí 200 mil pesos, yo voy a comprar una guagua. Pero se vende la guagua y yo no puedo conseguirlo. Y entonces otra gente lo compraron. Yo le dije, bueno, yo quiero comprar una guagua. Pero yo tengo hace tiempo en mi soñante me tener que comprar una guagua. De una guagua, señores. Y entonces me hace sacrificio y yo lo compré la guagua. Pero el dinero no es dinero mío, el dinero es Canson Fe. Y Canson Fe que me dio ese dinero, que yo lo compré esa guagua. Ok, ok, ok. Betén, pero uno de los brujos, un gang más organizado a nivel de eso, porque digo más organizado, señores, sin ofender a los demás, Betén tiene ahora su propio vehículo, que siempre lo ha tenido. Uh-huh. Aunque tú no tenías guagua, pero tenía camioneta, sí, carro, sí. Que todo el tiempo tú estás organizado. Sí. Y lo más importante, tú tienes una banda de mujeres que anda contigo, especialmente para cantar, resolver. O sea que cuando tú llegas, tú andas con un equipo de trabajo más grande, uh-huh, del país, sí, hasta ahora mismo, hasta donde yo sé. Sí. ¿Cómo se logra eso, Betén? Bueno, de verdad, directamente, uno que está en Bahía Blujo, igual a que tú estás si viendo el video de vudú. Ajá. ¿Qué significa? Ese es importante. Uno que te embrujo. Porque directamente tú sabes que yo soy de allá para acá. Sí. Y ya yo tengo ese de mi país. No aquí que yo fabrica esa. O sea, de tu país tú hacías eso. Sí, de mi país que yo estoy haciendo eso. Cuando tú vas para Haití, ¿esas mujeres también van a Haití? No, tú no me acuerdas. ¿Cuánto me fui a mi país? Me fui con mucho ahí. ¿Eh? Sí. Y cuando tú vuelves, traes más, entonces. Sí, yo traigo más. ¿Diferente? Diferente. Ok. Lo que se fue, ¿tú me entiendes? Porque sí. Porque tú sabes que las mujeres ahora mismo son... Ni un hombre ni la mujer, tú sabes que tiempo viene, la gente se cambia, ¿tú me entiendes? La gente de que se mueve contigo quiere que tú te pagues a ellos. Sí. Y entonces la gente le gusta, por ejemplo, ya yo tengo esos atales mías. El otro quiere... Ya dice son brujos también. Sí, quiere hacer brujos, quiere hacer mambosa y quiere tener un hombre para que lo mantenga, ¿tú me entiendes? Y él tiene mujer vida y entonces ahí que se fue. Pero usted que necesita a la gente, todo el tiempo tú tienes que estar gastando, consiguiendo la gente. Mire, esa gente que yo tiene ahí, yo tengo que mantener ellos. Tiene que comprar a todo. A ellos. Ajá. O sea que toda esa gente que tú tienes, aparte de que ellos te sirven a ti, tú eres que lo mantiene, a sí, todas esas mujeres. Sí, todo que vive en mi casa yo tengo que mantener, todo que vive al lado, atrás de mi casa. Si tiene un problema yo tengo que resolverlo, Si yo no resolverlo, yo no tengo gente. Mira, Betén, espérate. ¿De cuánta gente específico estamos hablando que andan contigo? Yo he contado más de 20. Yo no sé cuántos son. Bueno, por ahora mismo yo tengo un grupo de gente. Yo no sé ni cuánto. Porque en la nave yo voy a hacer la fiesta ahí. Yo te mando cosas hasta 20, 21, 27 ropa. Mamacita. Mujeres nada más. ¿Tú me entiendes? Lo que se todo viene, todo no están ahí. Yo tengo que, la gente, de que tú estás con él, tú estás conmigo, me estás ayudando. Si yo, tú sabes, hay muchas brujas ahora mismo, brujos que tienen mucha gente con él. Sí. Tú vas en tu casa de él, tú vas a ver, tiene una solo o dos. ¿Tú sabes por qué? Si él consiguió un peso, si compró tierra, hace casa, el otra gente tiene en vida. Dice que el fulano está trabajando para sí, su mujer, para, ajá, su hijo. Sí. Y no trabajando para mí. Ajá. Pero lo que sé es que tú no puedes dar mucho. Un 3, 4 mil, tienes que dar. 10 mil, 5 mil, tienes que dar. Si tú no das, tú no vas a tener gente contigo. Perfecto. O sea que ya lo que quiere decir Betén aquí, que toda esa persona, por ejemplo, si tú consigues 20, tú lo ayudas con 10, sí, 5, tú repartes. Sí. Tú no te quedas para ti solo. No. Tú no, si él, vamos a suponer, a veces esas mujeres tienen hijos, el hijo le falta comida, toma. Tienes que buscarlo. Tienes que buscarlo. Él tiene un problema y él está enfermo, que tiene que ir al hospital. Si no tiene, tiene que buscarlo. Y tiene un problema en la familia, su papá, su mamá, tiene que buscarlo. Ay, mamá. Ok, son así. Ok, bien, seguimos, Betén. Entonces, sí, cada vez que tú, esas mujeres, por ejemplo, tú vas para un sitio, todo eso tú tienes que, pan, preparar a esas mujeres. Sí. Ok. Betén, una pregunta importante antes que se me olvide. Sí. Tú sabes, no sé cómo tú lo haces, pero a la hora de tú pasar por la frontera, uh-huh,
¿Cómo tú pasas con todo ese conglomerado de haitianos aquí a República Dominicana? ¿Cómo tú lo logras? Porque yo sé, escúchame, a la hora de tu irte, tú llegas a la frontera y dices, no, yo soy haitiano, es para mi país que yo voy. Sí. Pero a la hora de tú volver para atrás de nuevo, ¿cómo tú lo haces? No, ¿cómo que yo hace, para devolver con ellos? Tú sabes que directamente uno te embujería, ¿no es verdad? Sí. Si tú te embujerías, tú tienes un espíritu. Uh-huh. Si el espíritu te quiere, que sabe que tú necesitas a gente, él tiene que ayudar a cruzar a ellos. Ok. O sea, que tú quieres decir como que en la frontera no te ven, ¿eh? No, no va a ver más cuánto ellos van a cruzar. ¡Anda el diablo! Porque sabe que el espíritu necesitamos que yo tenga que ser grupo de esa gente para yo trabajar a ellos. Si yo no cruzo con ellos, si no me ayuda para cruzar. Entonces, Betén, volviendo al tema de la frontera. Entonces, que a la hora de tú pasar a la frontera, la gente no te ven. No, a momento que yo quiera cruzar la frontera con toda mi gente, nadie no tiene que verme cuánto yo voy a cruzar. Wow. ¿Cuántos años tú tienes haciendo eso, Betén? Bueno, amigo, directamente tiene un par de años. Ay, mi madre. Porque yo sé de que yo estoy aquí en este país y lo primero es que yo esté enfermo, después que yo sana, yo estoy pusiendo, trabajando bujería y estoy trabajando de gente para acá. Ok, ok, bueno, Betén, vamos a presentar el espíritu nuevo, si se puede. Sí, se puede. Vamos para allá, señores, para que ustedes puedan ver lo que Betén, de lo que estamos hablando. Betén trajo un espíritu nuevo. Betén, ¿se puede saber el nombre de ese espíritu? Sí, se puede saber el nombre. Ok, es aquí. Señores, miren aquí, ¿quién está aquí? ¿Este es el cuarto de quién? Sanpuel. Sanpuel. Oh, ¿esa es la habitación de San Pueblo? Sí, sí. Ok. Vamos a hablar de ese tema. ¿Cómo? ¿Es el espíritu nuevo, Betén? Sí. ¿Cómo funciona eso aquí, Betén? Si bueno, no... ese espíritu es para la sacrificio que yo tiene. Ese. ¿Sacrificio? Sí, sacrificio. Okay. Para todo lo que tú te quieres. Ajá. Para toda la manera que tú te quieres, que tú puedes venir aquí, se resuelve hoy. En el nombre de Dios. ¿Aquí con esto aquí? Con esto aquí. ¿Esto es un espíritu nuevo que tú traes? Sí, ese es un espíritu nuevo que yo lo traigo. Ok. Ese para lo que tú te quieres. Señores, miren aquí. Madre mía. Betén, ¿puedo entrar? Sí, tú puedes entrar, amigo. Ok, una pregunta que te voy a hacer aquí. Por ejemplo, si una gente, ¿qué tipo de trabajo hace ese espíritu que está aquí sentado? Bueno, directamente tú sabes que hay cosas uno no se puede explicar. Ajá. De la sistema, porque lo mío, yo tengo lo mío todo clavado. Yo no me gusta hablar lo mío, pero ajá, directamente de la forma que tú te quieres, tú vienes aquí en el nombre de Dios, se resolvió. Ok, pero ese está por dentro. Usted que sabe, si usted puede hablar, ese publica. Usted que sabe, pero no vamos a publicar. Uh-huh. O por ejemplo, cuando, pero si una gente quiere sacrificio, si una gente quiere lotería, si una gente quiere, vamos a suponer que no sea sacrificio, porque la gente sabe cuando se habla de sacrificio, se sabe. Uh-huh. Un ejemplo, una gente que su mujer lo dejó. Sí, no sabes tantas días. Eso es disparate. Eso es disparate. Pero una gente quiere el número de que tú vas a cumplir tu cumpleaños. ¿Cómo? Una gente quiere el tripeto, quiere paleto, quiere punto de que tú no tienes miedo, tú pues vienes. Ok. Pero si tú tienes miedo, tú no vas a venir. Pero, porque por ahora mismo, eso es espíritu. Yo voy a recibir ese del martes si yo quiero. Voy a empezar el lunes, pero el martes yo lo voy a matar. No sabes cuántos animales que yo voy a matar. Para ese espíritu, para servirlo. Y lo van a dos vacas para ella. ¿Ese espíritu que está ahí? Sí, con ese espíritu que está ahí. Madre mía. Y entonces, y va a matar como dos puercos. ¿Solamente para ese espíritu? Sí, para ese espíritu. Un chivo, dos chivos. Un chivo, dos puercos, dos vacas. ¡Wow! Y todavía necesitamos un perro también, no conseguimos. ¡Nadia! Para ese espíritu que está aquí. Para ese espíritu que están aquí. Para ese yo no coge miedo, cualquiera de lo que tú te quieres, para sí, con sacrificio que tú te quieres, sí, que tú pues viene a confianza sin charlatana. Para nosotros no usa baña charlatana. Ok, Betén, un ejemplo, ok, ya escuchamos sacrificio, esa persona quiere hacer sacrificio, puede venir aquí. Sí. Pero un ejemplo que sea dinero por dinero. Sí. Puede venir a hacer su compromiso. Sí, dinero por dinero.
Ok, que no es necesario hacer cosas, un ejemplo, si tú no quieres hacer sacrificio, pero un ejemplo, tú vienes a buscar dinero por dinero, tú lo consigues también. No. Hay cosas que yo no prometí. Ok. Yo no voy a decir a la gente que tú vienes para darme el dinero, para yo te doy dinero. Si tú quieres un palé, tú quieres un tripeta. Sí. Tú quieres matar a una gente que te culpaba. ¿Qué culpable? No por lujo. No por lujo. No por lujo. Que están haciendo daño a ti. Tú vienes, ese tú sabes que usted va a pagar. Ok. Para ellos hacen eso. Después yo le hice, regresa, resolvió, tú tienes que pagarme. Si tú no pagas, yo te parto la cocota también. Ay, mi madre. O sea, pues, cuando yo me refiero a dinero por dinero, eso mismo. Sí. Se saca el palé con dinero y trae dinero para acá, que no tiene que traer vida ni nada de eso. Mío. Si tú no me traes lo mío, ahí hay problema. Ahí hay el problema. Tú te vuelves loco, tú te mueres, yo no tengo que ver con eso. Wow, gracias a la misericordia. Vete, vamos a salir de aquí porque yo siento esta vaina muy fuerte. No, aquí no son el ajo, amigo. Ok. Señores, seguimos. Seguimos. Betén, yo quiero que tú me hables de esa habitación aquí, por favor. Esa es la habitación. Ajá. Sí. Ese otro fue. Sí. Ajá. Sí. Mire el hombre ahí. Gracias a la misericordia. ¿Qué, a quién tenemos aquí, Betén? Ahí tú oyes Macaya, Sampuela, Rishima, Baca, sí, ahí. Ok, señores, pero yo estoy viendo algo allí. Qué terrible, mírenlo ahí. No, ahí no son relajo también. Ahí no es relajo. No. Betén, una pregunta. Sí. Esta habitación aquí es Sampuel. Sí. O sea, tú eres parte de la... ¿cómo funciona el Sampuel aquí? ¿Cómo tú te manejas con el Sampuel? No, el Sampuel es que yo lo manejo. Tú sabes que todo de ese grupo tiene un cabecilla. Ajá. Tú sabes que en ese necesita, tiene primera presidente, tiene segundo, quincena, hasta siete. La mujer y un hombre. Ok. Y entonces una gente que tiene cualquier tipo de problema contigo, tú quieres resolver con él. Todo lo que tú necesitas ahí, tú vienes ahí, tú lo pides al dueño, al cabecilla, tienes que resolver. Tú te enfermas, se sana. ¿Tú me entiendes? Ok. Todo tipo de la enfermedad que tú tienes, depende del tipo de la enfermedad, nada más SIDA que no cura. No cura el SIDA. No cura el Pero SIDA. Después cura toda clase de enfermedad. De que tú te mueres, que o tú sea, vienes aquí. O sea, un ejemplo, hay gente, tú sabes, que está en la calle y un van Sampuel, un van Ejima lo atrapa. ¿Tú lo sanas? Sí, yo lo sana. Yo hice un contrato, si tú pues pagamos, yo hago un sacrificio encima de ti, yo te compro ustedes en la mano. Del Sampuel. O sea, cuando un Sampuel te agarra en la calle, es que automáticamente ya te compró esa persona. Sí. Y para el brujo sanarlo, tiene que comprarlo para atrás. Tiene que comprarlo. Tú tienes que dar un animal o dos animales, depende de gente, para recibir al grupo con su dinero y para comprarte a ustedes. ¿Cómo? O sea, si un ejemplo, y Betén, hay alguna, cada vez que los brujos hablan de Sampuel, nosotros le preguntamos algo. Porque tú sabes que nosotros andamos en la calle. Sí. Un ejemplo, una gente sale en la calle de noche. ¿Sampuel sale de noche o de día? Sampuel, de las 12 del día, si mandó una expedición atrás de ti. Ajá. Que fue andando las 12 del día. La 1. ¿Del día? De día. Ok. Depende, tú, de verdad una expedición, las 12 del día. Ok. Una expedición. O sea, pero la gente tiene miedo y que, no, que me puede agarrar Sampuel de noche, de día de también. Noche, de noche, de día también, no, si te mandó. Ah, manda la expedición, ok. Si mandó una expedición atrás. Cuando dice día, expedición, señor, el espíritu. Sí, si puede hacer de día, de las 12 del día, puede hacer una expedición atrás de ti, te mandó un grupo de Sampuel a buscar. Ok, cuando una gente, lo que te quiero preguntar, por ejemplo, una banda de Sampuel, Sampuel... ¿Puede coger a todo el mundo o obligatoriamente alguien tiene que mandar a buscarle? No, si tú tienes, por ejemplo, depende de usted, toco una gente como usted, es difícil para una gente, para un grupo de Sampuel, te mete contigo y ya te conocí. Sí. La mayoría del brujo te conocí. Sí. ¿Tú me entiendes? Pero hay brujos de verdad, de lo malo, yo sí. Estoy hablando, oíste, con corazón, ajá. ¿Me entiendes? A lo que le llamamos malfecté. Sí, que llamamos malfecté.
que quiere, que veo que tú tienes dinero, que te quiere ganar un dinero de ti, que te pueda aprobar. Sí, oh, lisondeo. Ok. Lisondeo. ¿De qué estamos así, mi señor Jesús? Hola, ¿qué? ¿Dónde es bule? Ok, lisondeo. Si tú no pagas en su, es mejor ti fiebre, pues. Un ti fiebre, pues. Habla en español, vete. Cuando tú tienes un fiebre, si tú no tienes nada encima de ti, que te respalda a usted. Mm-hmm. Ok, y entonces tú vas a tener un fiebre, un dolor en la cabeza, y entonces si tú te mueves, dele 3 días, 7 días, ya tú estás bajo la tierra. Mierda. ¿Tú me entiendes? Y Betén, por ejemplo, yo me encuentro con una banda de San Puel de noche. Uh-huh. Un ejemplo. Uh-huh. Un llenado banda de San Puel. ¿Cómo yo me puedo salvar de esa? Un ejemplo. Por ejemplo, tú tienes que tener alguna gente de los amigos tuyos que tiene que dar una formación de esa. Ok. O si no, también. Tú tienes una mitad, depende de la mitad que tú tienes, yo te puedo dar un carnet. ¿Oíste? Ok. Si yo te doy un carnet. ¿Cómo? Vete, pues tú me vas a ese carnet hoy, tú no me vas a dejar limpio. ¡Hola, get! O sea que hay una vaina que... ¿Qué es esa vez? Señores, miren aquí. Si te doy un carnet. Ay, mi madre. Donde quiera que tú llegas, a las 2, a las 1, a las 2, te encontré con un grupo Sampuera, un grupo, cualquier grupo. Pero tú sabes que no, todos los grupos, hay un grupo que tiene más fuerza que otro. Sí. ¿Tú me entiendes? Hay uno que tiene menos fuerza. Ajá. Pero directamente, tú no tienes que entregar el carnet. Tú vas a tener el carnet en tu mano, así. Tú lo enseñaste. Fulana, ¿quién es fulana que está ahí? Esta hora, ¿qué tú estás buscando en el calle esta hora? Tú lo enseñaste el carnet a ella. Tú lo enseñaste el carnet, pero tú no tienes que entregarlo. De que él miró el carnet, ya lo conocí, leí el carnet, ya te doy el paso. Vete, este tiene permiso. Ok, ese tiene permiso, es lo mismo de nosotros. ¿Qué significa? Use muese humem, use muemem. Vete, vuelvo y repito, ubalbam carnet, va a caer con sa. No, no va a haber problema, nunca pago en hijo día. Okay. Ay, si tú vas en carretera, en el camino, depende de dónde que tú andas. Tú ves una mesa, pues parado, encima de la en camino, en la carretera. Ajá. Y depende de ustedes, tú vas encima de la mesa, tú vas a hacer lo que tú haces, su moliqueta a ustedes, su palabra, tú vas a decir su palabra a ustedes, tú vas en la mesa. Sí. En la mesa, tú vas a probar la mesa, tú tocas la mesa y entonces tú de la bebida que encima de la mesa, esto en todas las bebidas. Tú tienes que destapar tu bebé de esa bebida, depende de lo que tú tienes encima de ti. Sí. Si tú no tienes nada, tú no puedes hacerlo. Ok. ¿Tú me entiendes? O sea, si en un camino tú te encuentras lo que es la comida de San Puel y esa cosa. Uh-huh. Si tú ves una mesa pues parado ahí, entonces el grupo de San Puel y demás que están ahí. Si tú no estás preparado, tú no puedes pasar encima de él. Wow. Tú tienes que devolver para atrás. Sí. ¿Tú me entiendes? Porque si no están atrás de ti, no va a caer de ti, atrás de ti. No te van a caer atrás. No te va a caer. Ellos van a seguir en lo de ellos, sí. Y tú vuelves a tu camino. Sí, vuelves a tu camino. Ok. O también, si tú tienes algo contigo y que te protege, tú puedes pasar. Tú puedes pasar. No te vas a hacer nada. Pero tú tienes que tener algo. Pero si tú no tienes algo. Tú paguen su buca carne. Pues, tienes una botella ahí que destapa la botella, el bajo la botella va encima de ti, ya tú estás ahí. Ay, mi madre. Tienes que buscar cuarta para sanar antes. Ay, yo. Ah, fue el cashla, yo. Bacapali. Bacapali. Bueno, así mismo. Ay, mamá. Señores, ustedes están escuchando de Betén Casonfé. Sí, Betén, de verdad, muchas gracias por... antes de que terminemos, sí. Quiero hacerte una pregunta. Sí. Quiero seguir haciéndote la pregunta porque son temas interesantes. Sí. Y Betén, ¿en qué fecha? Por ejemplo, antes de preguntarte todo eso, uh-huh. Una pregunta importante. Aquí en la República Dominicana... Hay San Puel y Guayama de verdad. Uh-huh. Fuerte. Sí. Mírenlo ahí, lo que yo siempre le he dicho a la gente, señores. Sí, mire. Que aquí hay. Yo se lo digo a la gente. Sí, aquí hay. Aquí hay. Ok. Uh-huh. Son cosas que no se puede seguir revelando porque son setas secretas. Sí, sí. Eso nosotros estamos resumiendo pedacitos que todavía no se ha dicho la cosa envergadura como no, es. No. Betén, uh-huh. ¿En qué fecha? ¿Cuáles son las fechas épicas de tú hacer tu fiesta cada año? Bueno, ahora cada año yo voy a hacer 10 enelas. ¿Tú sabes por qué? Yo cojo ese lado porque tú sabes que yo tengo mucho amistad del brujo. Ajá. Por ejemplo, yo soy amistad de muchos brujos. Si yo lo pongo en la fiesta, hay veces que yo lo pongo se toca con la gente que están haciendo la fiesta, no pues tocamos. Diablo, coño. Betén,
Coño, respeto para ti. Sí, señores, eso es algo importante que está diciendo Betén. Sí. Oigan, porque Betén, caso en fe, acaba de cambiar su fecha. Uh-huh. Para que la fecha de él no choque con la de otro brujo. Así mismo. Excelente. Para ese que yo lo hice ese. Oye, demasiado duro, Betén. Sí, así mismo. Mi respeto, porque cariño y amor, señores. Exactamente, yo tengo amistad con muchos brujos. Por ejemplo, yo pongo una fiesta, yo sé que voy a hacer fiesta el 24 de diciembre, porque el espíritu me dice, Betén, tú tienes que tocarme el 24 de diciembre. Y entonces, el 24 de diciembre, tenés amigos míos que están haciendo fiestas. Como Sansón Granbois. Sansón Granbois. 25, 26. Y Mila. Todos sí. Están haciendo fiestas los mismos meses. Y entonces, si yo pone la fiesta los mismos meses, yo no puedo ir en la fiesta de otro. Yo no puedo ir ahí. No ni puedo ellos ir pueden venir aquí y tampoco. No pueden venir aquí correctamente, tampoco. Señores. Entonces, que es un punto importante. Ahí que yo hice un cambio, yo puso 10 enela. A partir de enero es tuyo. Y enela es mío. Gracias a la misericordia. Enela, es para que nadie se queje. Nadie no se queja. Pero tenemos la oportunidad mía, porque yo busco mi oportunidad. Señores, ustedes escucharon, es un punto importante que tocó el hombre. Sí. Eso es cuando tú respetas y tú quieres que los demás te respeten. Sí, pero antes de que te respeten, tú tienes que respetar a los demás. Así. Porque mira lo que hizo él. Él dejó el espacio de todo el mundo, sí, para que todo el mundo pueda entonces después acudir a lo de él. Sí. Betén, ¿algo más que tú quieras agregar, mi hermano? Sí, yo quiero decir algo a todos mis hermanos. Son brujos, los brujos. Los mambosas, porque no todos somos hijos espirituales. Ajá. Yo quiero nosotros combinamos para vivir sin tiranía, sin problemas, sin la discusión. La gente dice que yo soy un malo, pero yo no tengo ningún tipo de problema con ningún brujo. Con nada más, yo me respeto a todos los brujos, tienen que respetarme. Amén. También. Porque yo no voy a hacer su vagamondería con ningún brujo. Yo no pensaba mal a palo, ninguno brujo, pero da todo el valor a todos los brujos que tenés que saber de la línea del brujo. Pero de verdad, los brujos tienen que saber lo que tú están haciendo, porque directamente tú puedes estar haciendo algo ahí, matando un puerco, matando un chivo, matando una gallina, pero hay otra gente, puede tener un brujo que sale para ahí y que viene ahí mirando lo que tú están haciendo. Si tú no estás haciendo bien, ya él va a hablar y dice que tú no estás haciendo nada ahí. Exacto. Sí, ¿me entiendes? Sí. Los brujos de verdad, lo que están aprendiendo, lo que están platicando, tienen que buscar una gente que sepa, que sabe de esa, para que tú tengas una línea con él, una amistad con él, para que te enseñe algo de la vaina y el brujo, para que tú no te pases vergüenza mañana. Pero los brujos, de verdad, ajá, todos los brujos, los míos, los mambosas, yo sí, quiero a todos, mi gente. Gracias a la misericordia. Para mí, todos somos hermanas. Quiero que tú invites especialmente a toda la gente aquí a tu evento que empieza a partir del día 10, Betén. Sí. Invita a todo el mundo aquí. Todos los brujos que quiere, que viene con fe, con corazón, con respeto, el día 10 en él, vete a pensarse la fiesta de él. No tiene día para terminar. Porque, uh-huh. Sí. Pero de verdad, todo lo que quiere, pues cae aquí con respeto. Sí. Sin vagamundería. Ajá. Parece que yo puso. Sí. La fiesta. Ajá. El día 10. El día 10. Es para que todo el mundo pueda venir. Para que todo el mundo pueda venir con corazón. Pero si va, viene con mala pechosa, ese problema de ellos. Ay, mamá. Pero para mí, yo sé que voy a tener que servir a toque llegando aquí. Ok, ok. Porque yo soy hijo de espíritu, soy hijo de canción fe. En el nombre de Dios. Yo soy una gente que caté tranquila, pero no tiene miedo. No hay miedo, ¿verdad? No hay miedo. Con gracia a la misericordia, señores. Ya ustedes escucharon. Pues bien, entonces seguimos, Betén. Sí, en el nombre de Dios, tú sabes que tenemos, de la línea que yo estoy ahora mismo, tenemos mamá Santa Marta. La jefa. Ay, mamá. La jefa Santa Marta. Si no me quiere, el problema de él, pero yo quiero a ella. No, ella te ama, esa mujer te ama. Porque agua que yo bebe, que yo no ensuciarlo. Así es. Mena, con todos los brujos, mi país, haitiana, dominicana, que conocí a Betén, la puerta está abierta. Venga. Para todo. Y con corazón. Gracias. Tenemos a Emile del Seibo, tenemos a Noor, tenemos a Fernando, tenemos a Inela. Uh-huh. Sí. Seguimos. Tenemos a Tizen, son mis hermanos. Tizen. Ay, papá. Mi compadre. Tú sabes, nosotros somos socios. Son uno, son y uno. Y todos los brujos, lo que yo no lo mentá, tenemos. Sí. ¿Cuál más? ¿Tú dijiste, bro? Leo. Tú sabes que no se va a acordar de todo. Menciónale también. Sí, Leo, es lo mismo. Leo. Tenemos a mi hermano Leo. Son mis hermanas, son mi familia. Ajá.
Porque lo que no sabe son mis hermanas que salimos en los mismos sitios. El mismo sitio. Lo mismo en país. Y ya tú sabes, va a subir los mismos cambios. Mondife, papá Ugo. Mondife, papá Ugo. Seguimos. Todos los brujos. Dominicanas con haitianas, me tengo que invitar. Gracias a la misericordia. Ya tú sabes, estamos aquí. Estamos activos, señores. Okay. Gracias. Quiero darle las gracias particularmente y personalmente a Betén Casonfe. Ya ustedes saben. ¿Quién, bro? Sí, ajá. Seguimos aquí. Betén, hay un numerito que tú no puedas dar antes de tú dar los números de teléfono. Un numerito para que la gente juegue. Sí, se puede. Ajá. Es el número. Un número de lotería primero. Un número de lotería. ¿Algún numerito que haya aparecido ahí? No. Yo okay. No hablo mentira. Señores, Betén no habla mentira. Okay. Yo no hablo mentira, pues yo voy a buscar para darle la fiesta, pero okay. Todavía no tenemos. Ah, ok, ok. Todavía no aparecen los números. Okay. Danos un número de contacto para contactar a Betén Casonfe. 829. Ajá. 963. Sí. 4509. Repítelo. 829. Ajá. 963. 4509. Bueno. El otro, 809-673-9483. Repítelo. 809-673-9483. Ok. Betén, gracias por tu tiempo, manito. Sí, muchas gracias. Bueno, ¿tú sabes? Ya ustedes saben. Nos despedimos de este servidor llamado Giovanni Ghetto. Señores, gracias a cada uno de ustedes. Es una entrevista interesante, una entrevista educativa. Estamos, recuerden aquí, donde Betén Casonfe, el duro del Ceibo, señores. Hay más, señores, pero hasta ahora mismo yo conozco a Betén y conozco a algunos. No se me ofendan, que los quiero a todos. Todos ustedes son buenos. Bendiciones. Se despide. Este es el servidor Giovanni Ghetto. ¡Rompe!